Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo a Like a Sombra de Dún, vuestro canal de cánidos y del lobo ibérico. Bueno, no sé cómo tomarme esta noticia que leí ayer, justo cuando acabé el último vídeo que hice. No sé si va a ser positiva, si va a ser negativa, si es neutra. No, no, la verdad, sinceramente, no sé cómo tomármelo, pero me parece que se avecina lo que yo en los últimos vídeos que he hecho sobre el lobo ibérico he vaticinado y espero equivocarme pero me temo que no amigos ahora os voy a enseñar un recorte de periódico vamos a verlo ahora mismo aquí lo estáis viendo el periódico León Noticias a fecha de 31 de agosto de 2024. Por la mañana salió este recorte de prensa. O sea, hace escasamente cuatro días. Os leo el titular. A ver, si lo veis bien, ¿no? Sí. El lobo seguirá en el listado de especies protegidas hasta el 2025. Bien. Y podéis pensar, bueno, hasta el año que viene, que prácticamente estamos en septiembre y básicamente... Vamos a estar en 2025 enseguida, en el nada estamos en Navidades, el tiempo pasa volando. Esto, ¿qué, podéis, ¿qué podemos interpretar de aquí? Que el lobo no se está recuperando lo suficientemente como para que el gobierno considere que haya que sacarlo del Lespre, o haya que sacarlo de la figura de protección que tenga. Que yo sepa, está en el Lespre. Figura de protección de especies en peligro. No obstante, si la presión de los gobiernos como el de Asturias, de los ganaderos, del sector, de el sector cárnico, el sector de productos primarios como los quesos, ganaderos, todo el sector primario que quiere volver a cazar el lobo, toda esta presión, sobre todo también ejercida por políticos, sobre todo también ejercida por políticos. Esto puede ser un problemón muy gordo. De aquí a unos años o prácticamente el año que viene se supone que están haciendo un censo. Ahora habría que ver qué qué organismo se está encargando del censo porque ya os digo que la mayoría de veces se falsifican los datos o se engrosan. Pero me bueno, vuelvo a me vuelvo a inclinar por lo que digo siempre en este canal. Que el número de individuos haya aumentado no quiere decir que el lobo esté salvándose o esté recuperándose. Y me vuelvo a explicar otra vez, pero es que lo he dicho hasta la saciedad. El lobo ibérico entró en un cuello de botella genético. ¿Esto qué quiere decir, para el que no lo sepa, pues que hay unas raíces, unas ramas genéticas, que propician la prosperidad el desarrollo de una especie, en este caso una subespecie de lobo ibérico, que es el lobo ibérico, una subespecie del Canis lupus que habita en la península Ibérica, tanto en España como en Portugal. Bien. El lobo ibérico ha sido cazado y ha sido presionado desde hace cientos y cientos de años, hasta el punto de llevarlo casi a la extinción, de quedar muy poquitos ejemplares. Hay que ver eh, el daño que ha podido hacer este cuello de botella genético. ¿Esto qué quiere decir? Que debido a la desaparición del lobo ibérico en comunidades autónomas o en zonas geográficas de España, como por ejemplo Sierra Morena, en Andalucía, en las sierras de Córdoba, eh, ha desaparecido por ejemplo en País Vasco, desapareció en Extremadura, desapareció en casi toda la meseta, todo lo que fue el río por debajo del río Duero, desapareció prácticamente. Ahora, gracias a la protección que le da el Espre desde el año 2021, el lobo está empezando a hacer lo que su genética, lo que su instinto le dice que es, reproducirse y expandirse. El lobo tiene un territorio enorme, enorme. O sea, podemos ver un lobo en Burgos, y dentro de unas horas o unos días, verlo en Asturias. Y no exagero, porque es que el, 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 área, el área de las manadas de los lobos son enormes. Eh, su territorio abarca muchísimas hectáreas. Esto puede llevar a la confusión de creer que hay muchos ejemplares, porque se están viendo en muchos sitios. Pero vuelvo a recordaros que las manadas son más o menos de 5 individuos: 5 o 6 individuos, más o menos y abarcan muchísimo territorio entonces no hay tantos lobos como la gente dice como los la prensa populista y la prensa interesada estos buitres de la noticia que lo único que quieren es ganar dinero ganar fama y sobre todo eh, obedecen a intereses oscuros a intereses mafiosos tanto de políticos como de sectores empresariales lo que hacen es engrosar los números para darnos a entender que hay muchos, hay muchos lobos, se están dando más ataques y vamos a ver la noticia. Hugo Morán, que Hugo Morán lo tengo yo aquí, Hugo Morán es Hugo eh, Alfonso Morán Fernández, político español, ejerce como secretario de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de España, <coughs> secretario de Estado de Medio Ambiente. Supongo que en el Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica. Si no ha cambiado el, el nombre, porque vamos, cada vez tiene un nombre el gobierno. Vale, pues este señor es el protagonista de este recorte de prensa. Perdonad. Aquí. Bien, pues Hugo Morán dice que hay que esperar el censo global de la especie y avanza que no cree que se haya recuperado. Bien, como digo, hay que tener cuidado. No sé por qué se engancha la imagen. Ahora, hay que tener cuidado con los conceptos. Hay que tener mucho cuidado con los conceptos. Porque esto puede llevar a engaño o puede llevar a manipulación o especulación. ¿Y por qué digo esto? Porque lo digo siempre en mi canal. Que los números de lobos hayan aumentado, obviamente, es natural. Porque si no se le caza, si no se le da esa presión cinegética, si ya no se hace tanto furtivismo, que creedme que todavía se hace. Si os enseñara no me voy a rebajar a ese nivel, pero si os enseñara capturas de pantalla de los comentarios que me escribe la gente, comentarios de hate o de odio, de zorro que veo, zorro que mato, como vea un lobo le pega un tiro, o sea, comentarios realmente que me dan pena, sinceramente. Me dan pena. Me dan pena porque porque es horrible lo que la gente piensa o, o no sé, el paradigma que tienen montado en la cabeza de lo que es el lobo ibérico. De verdad que me da muchísima pena que la gente hable así y quiera actuar así. A mí me da igual que me tiren hate, me da igual que me insulten, me da igual que me amenacen, me la suda. O sea, la gente, todos estos, todos estos subnormales que empiezan a escribirte y a decir cosas horribles, al final son gente aburrida, gente amargada que vuelca sus inseguridades y sus mierdas porque su vida es una mierda y lo único que tienen es esto, es teclear y descargar su toxicidad a la demás gente que intentamos hacer una labor altruista por nuestro patrimonio natural. En fin, a mí, sinceramente, me da igual los insultos, me dan igual los hate, me dan igual. las amenazas... Es que me la suda. Lo que me da pena es que toda esta gente sean un, un número más grande de lo que nos pensamos. Tengan en sus manos el futuro de algo tan necesario y algo tan puro, algo tan, como vuelvo a repetir, la palabra necesario para para la para el equilibrio de nuestro ecosistema, como es el lobo ibérico, el único superdepredador que tenemos. Es bastante triste. Entonces, lo que digo, hay que tener cuidado con los conceptos. No quiere decir que porque aumente la población del lobo ibérico se esté recuperando o sea un, un, un valor positivo o un argumento positivo. El ejemplo claro lo digo siempre, el del lince ibérico. ¿vale? Pasó de tener prácticamente un centenar o 200 ejemplares en peligro de extinción, obviamente. El, el lince ibérico entró en cuello de botella, muchísimo peor que el lobo ibérico. Y ahora van por casi los 2.000 ejemplares. Se ha recuperado. Pues, ¿qué queréis que os diga? El hecho de que haya aumentado la población del lince ibérico no quiere decir que se haya recuperado. Porque, volvemos a lo mismo, se ha perdido diversidad genética. Es como si aislamos en el pueblo o la ciudad que vivís, la acotamos, la cerramos, cazamos a la mitad de la población y solo esa mitad se tiene que reproducir durante 100 años. ¿Qué va a pasar al final? Que va a haber endogamia. Porque o tú te vas a reproducir con un primo, con un tío, con un sobrino, con un hijo. Es que eso es lo que le ha pasado al lobo ibérico. Eso es lo que le ha pasado al lobo ibérico y al lince. Son animales que han tenido tal presión cinegética y han tenido tan presión geográfica. Se les ha acotado tanto en territorio y se les ha dado tanta caza. Se ha extinguido en muchísimas zonas de la península ibérica, lo cual ha mermado esa diversidad genética que hacía que la especie prosperara durante cientos de años. Entonces, los ejemplares que quedan tienen una genética que ya ha habido endogamia y hay estudios sobre ello. En la entrevista que tuve con Luis Miguel Domínguez, el naturalista, lo explica muy bien y hablamos de ello. Os recomiendo que la veáis. Entonces, Hablando de etología, el lobo ibérico, pues posiblemente tenga muchísimos problemas para salir adelante. Pero es que lo peor de todo es que si le quitamos este velo de protección, que es literalmente lo que le ha salvado o lo que ha, le ha prolongado la vida unas decenas de años más, entonces ya sí que acabamos con él directamente. Pero directamente. Es el golpe de gracia que están esperando estos hijos de puta, políticos. Eh, sectores de prensa, sectores cárnicos. Y con ello me vuelvo a reiterar que no voy en contra de la caza, no voy en contra del sector ganadero, no voy en contra del campo, no voy en contra del mundo rural. No, voy en contra de los intereses sucios, corruptos y mafiosos que gobiernan este país. Y que lo único que quieren es saciar sus intereses personales. Sin tener el mínimo, el mínimo, la mínima empatía en el medio natural. Y defender un valor más grande que ellos mismos. Su puto ego y su puta ansia de controlarlo todo y de salirse con la suya sin tener en cuenta el daño colateral que hacen. Eso es lo que yo critico y lo que yo defiendo y lo que me da asco. Y lo que desde aquí critico y no voy a tolerar. Entonces, si seguimos leyendo el periódico... el lobo seguirá estando en el listado de especies protegidas LESPRE, hasta el año próximo como mínimo, así lo aseguró el secretario que hemos hablado, tras el encuentro que mantuvo con la delegada del gobierno de Asturias Adriana Lastras, bien, como digo estos políticos, estos políticos que lo único que quieren es ganarse el favor de la gente del campo de la gente del sector de la caza, del mundo rural que son los que les dan los votos son los que les permiten seguir potrados en esas sillas de los parlamentos y de los ayuntamientos lo único que quieren es saciar su, su, sus súbditos, por así decirlo. Seguir teniendo el voto de esta gente. Que por no hacer las cosas bien, han enfrentado al medio natural, al mundo natural contra el mundo rural. Y esto es un grave error porque debe de estar juntos. El mundo rural, el campo, debe estar junto al lobo y a los animales y al medio natural. Y sobre todo en Asturias, que tienen un problemón allí con el tema de los eucaliptos, con el tema de los incendios, toda la trama que ha habido ahí de incendios provocados, todas las industrias que están acabando con un montón de, de lugares protegidos. Asturias, que es un esclavo del turismo, desgraciadamente, como por ejemplo del descenso, eh, lo del descenso del Sella que si veis algún reportaje o si lo habéis hecho, está lleno de contaminación, asqueroso, lleno de plásticos, lleno de... Es, una bas... es un basurero, es un estercolero. Y todo por ganar dinero, por aprovechar, por explotar los recursos. Y esto es lo que está destruyendo nuestro país. Lo más preciado que tenemos lo estamos vendiendo al mejor postor sin tener en cuenta las consecuencias que esto va a traer a largo plazo. Y da muchísima pena. Y el lobo es uno de este... estos patrimonios que no podemos permitir perder. Porque ya os digo, vale más un lobo vivo en todos los aspectos que un lobo muerto. En cuanto a turismo, en cuanto a riqueza natural, en cuanto al ecosistema, todo va a ir muchísimo. Es una calidad eh, medioambiental. Es como la presencia de ranas en una charca. Es como la masa forestal sana, el, el suelo que no esté contaminado. Todo es un equilibrio. Si tú te cargas al labón alto de la cadena alimenticia, te cargas el ecosistema, rompes el equilibrio atrófico y es una verdadera lástima lo que está pasando en estas comunidades autónomas. Según explicó el ministerio en, esta, en la espera de censo, están esperando el censo de población que ya veremos quién lo hace. Me gustaría saber qué organismo lo está haciendo y cómo están tomando los datos. Esto sería interesante saberlo. Pone el anterior informe data del 2019. 2019 cuando estaba cuando ya no, cuando no estaban en el lespre y aún se, se cazaban entre 200 y 300 y pico lobos al año. Fijaos tú la barbaridad, eh. ¿Cómo no va? Es que lo que no sé es cómo está vivo aún el animal. Igual que los zorros. 200.000 zorros al año. Y entre 200 y 300 ejemplares de lobo ibérico al año. Es que es una burrada. No os imagináis la, la pérdida... En biodiversidad que ha habido en este país Hasta recientemente poco Y se sigue haciendo Con el furtivismo Con la puesta de venenos Con la puesta de lazos ilegales Es brutal Sus resultados indican un bajo número de lobos Lo que obligó a incluirlo en el lespre Tal como publica el Comercio Vale Sobre el avance del nuevo censo Hugo Morán indicó que cree que no se ha recuperado Pero es que volvemos a lo mismo El hecho de que aumente la población Que es lo natural Porque ya no se le caza el hecho de que tú no te cargues 200, 300 lobos al año hace que el animal pueda respirar. Pueda reproducirse con naturalidad. Solo tienen una camada al año. Solo tienen una camada al año. Y todo va a depender de los recursos que tengan en cuanto a agua y en cuanto a comida. Y en cuanto a territorio. Es que, de verdad, que engrosan las cifras, las manipulan los. los Artículos de prensa son muy peligrosos porque crean crispación, crean alarmismo. Y no es verdad, no es verdad. Debería des, deberíamos de estar todos contentos y salir a la calle de, des, de que una loba haya parido uno lo vendo. Eso es una grandísima noticia. Pero en cambio, todavía tenemos la mentalidad esta, terca, cateta, medieval, con el perdón de la época medieval, pero tenemos esta, este pensamiento. A, Anclado, enclaustrado en, en, en lo antiguo, en lo rural, en lo no entender, en no saber avanzar, no adaptarse. Por el amor de Dios. Es que da de, verdaderamente pena. El principado. Uno. lo que yo digo, el principal enemigo del, del lobo es el principado en Asturias. Los políticos y el sector industrial, cárnico. O sea, es, ellos quieren volver a darle caza, enriquecerse y des, que desaparezca el lobo. Para ellos poder. Hacer su actividad sin que sin que nada ni nadie les moleste. Y eso es egoísmo puro y duro. Reclaman la exclusión del lobo en el Lespre. Lo quieren sacar del Lespre, lo que yo decía. Ante los daños que causa la región. Y fijaos vosotros lo que contesta el, este hombre, Hugo Morán, que me parece estupendísimo. Y mira que me dan asco los políticos. Indicó que Asturias dispone de 4 millones para ayudas a los damnificados. Mirad. Si se aprovechan de dar muerte a un lobo, como se aprovechaban, habían batidas incluso en páginas de compra-venta como Mil Anuncios, yo he visto a, eh, ponerse en oferta una batida de lobo, que rondaba en torno a los 12.000, 14.000 euros. Fijaos, lo que valía cargarse a un ejemplar de lobo ibérico, una subespecie en peligro. Entonces, si por un lado no se van a enriquecer haciendo batidas de lobo, se van a enriquecer con las ayudas que dan las comunidades autónomas para subsanar accidentes que puedan cometer los lobos. Entre comillas, porque volvemos a lo mismo, si miramos datos falsificados de ataques de lobo, nos quedamos con la boca abierta. Muchos de los ataques que supuestamente ha perpetrado el lobo ibérico no ha sido el lobo ibérico. Debe de ir un perito, debe de ir un agente medioambiental, un agente forestal y verificar tras análisis genético o... Cualquier otra prueba, que ha sido un lobo ibérico. Entonces se ponen en marcha las ayudas, que repito, hay ayudas. Si tú tienes un percance y al año o al mes pierdes X cabezas de ganado, teniendo en cuenta que hagan las cosas bien, como siempre digo, y esto me lo han dicho un montón de ganaderos, un montón de pastores, al ganado lo tienes que tener bien cuidado, lo tienes que tener bien vigilado, lo tienes que tener bien cercado cuando llega la noche o cuando están en época de parir. Tienes que tener a tu ganado vigilado porque es lo que te da de comer. Y si tú no cumples tu deber como ganadero o como pastor, vas a tener problemas porque estás viviendo con un superdepredador y se pueden dar accidentes. Pero si haces las cosas bien y teniendo en cuenta que tú vas a recibir ayudas para tener mastines, y para, tener a tu, y para tener ayudas económicas, en el caso de que pierdas cabezas de ganado, ¿cuál es el problema? Es un daño que hay que tener en cuenta que vas, vas, a, vas a tener. Sé que cuesta de entender. Y, y, me, y me puede venir alguien y dice, eso no es así, yo, yo no tengo por qué soportar que un lobo me mate una cabeza de ganado. Bueno, pues en el caso de que tú hagas las cosas bien, tú tengas todo bien, tengas mastines, tengas. Todo en regla. To, eh, tu ganado bien vigilado. Si por mera casualidad tú recibes un ataque de lobo. se te va a, a abonar el coste económico. Y sé que puede ser frustrante. incluso eh, daños psicológicos. el hecho de, de, de tener el miedo, de tener el ansia. la ansiedad, perdón. de que un lobo venga y te mate. Un, una cría recién parida. o porque normalmente van a por las crías recién paridas. Por eso hay que tener eh, eh, muy mucho cuidado cuando una hembra está dando a luz, una vaca, sobre todo vacas, vacas, ovejas, cabras, lo que sea. Quitando eso, si tú tienes bien el ganado vigilado, si lo tienes bien encerrado, si lo tienes bien vigilado por mastines, cualquier eh, accidente que se pueda dar, la comunidad autónoma se va a hacer cargo. Joder, por ejemplo, en Asturias, 4 millones de euros. Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. En, en mi canal he analizado muchísimos vídeos en los que sale esta gente reclamando que se le dé muerte al lobo. Pero están cobrando las ayudas. O sea. No estás perdiendo dinero. Es un daño colateral. Sé, sé que puede parecer egoísta, pero. Hay que mirar más allá de nosotros mismos. Es, esto es como. como cuando alguien se va de crucero. El hecho de que tú te vayas de crucero. Es una experiencia muy bonita, vas a disfrutarla con tu familia o tu pareja, pero si miras, los si miras el lado negativo, estás contaminando un huevo, porque los cruceros contaminan muchísimo, estás contaminando tanto eh, la atmósfera, la calidad atmosférica, como el mar. Todos los residuos van al mar. Entonces, si tú haces las cosas bien, si encima se te dan ayudas para tener mastines, para ayudas económicas si tienes alguna pérdida por ataque, Demostrando que sea algo ibérico, repito. Es un daño que hay que asumir. Y yo creo que tiene que cambiar el concepto de educación. Tiene que cambiar el concepto de educación porque no podemos deshacernos de un depredador así como así. Porque es esencial para el ecosistema. Y esto es lo que la gente no entiende. Esto es lo que la gente no entiende. Entonces, pues, no sé, amigos. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy un poco cansado ya de, de intentar explicar a la gente el, el hecho de que, de que el lobo no es el malo, el lobo está haciendo su función, igual que cualquier otro animal. Hay que tener un poco de, de empatía y de, sobre todo, hacer buenas prácticas. Si tú haces bien las cosas y aún así tienes problemas, bueno, pues para eso están las ayudas, para eso hay gente que está formando a ganaderos y a pastores, se están dando. Por así decirlo, yo el otro día hablé con un cabrero que ellos eh, tienen una asociación en las que imparten cursos, eh, de alguna manera hacen como una especie de auditoría, hacen una especie de de preparación, no, dan consejos de buenas prácticas para evitar riesgos. Al final es como como un curso de riesgos laborales. Hay muchísimos métodos. Mira, del vídeo quizá ayer. Que os lo pondré en acabar el vídeo, os lo pondré en la ventanita, os saldrá por aquí. Os saldrá por aquí. Sobre un nuevo estudio que está haciendo el CESIG, utilizando la planta de vainilla asociada a un medicamento que le dan a los lobos en cebos, en trozos de carne, que les provocan náuseas y malestar. Lo asocian al olor de la vainilla, entonces eh, eh, rocían al ganado con el, el olor del vainilla y no se acercan al ganado. Entonces, están habiendo muchísimos. Métodos no letales. Hay que esperar un poco. Hay que tener paciencia. Hay que hacer las cosas bien. Y si aún así el lobo te causa algún problema, te van a dar ayudas económicas. No estáis solos. Pero hay soluciones antes de matarlo. Es un animal esencial. Es lo que intento transmitir yo en este canal. Y cuesta, cuesta muchísimo cambiar a la gente el chip. Cuesta mucho. Y siempre reaccionan... Eh, siempre reaccionan... Con hostilidad, con insultos, con amenazas, en vez de, de abrir un poco la mente y decir, coño, bueno, vamos a ver qué puedo hacer para mejorar, vamos a ver cómo poder evitar esto. Siempre con la violencia, siempre con, con asesinar, quitar de en medio lo que nos molesta sin intentar comprenderlo o intentar buscar una alternativa. Esto está costando mucho y es agotador, pero desde aquí voy a seguir defendiendo mi postura. Entiendo que a la gente no le pueda gustar o entiendo que que sea algo complicado, pero la suma de todos estos factores pueden reducir los ataques e incluso evitarlos al 100%. Pero hay que poner todo de nuestra parte, tanto el gobierno, las administraciones como las infraestructuras tener mastines, yo he llegado a ver ganaderos en zona de lobo sin un solo mastín, con el ganado suelto por el campo, sin ningún tipo de vigilancia, sin ningún tipo de cercas, y aún así tienen los santos cojones de decir que el lobo está acabando con nosotros. Es de vergüenza. Deberían de multar al ganadero que no está haciendo bien su trabajo, porque luego hay ganaderos y pastores que se gastan dinero, que se preocupan, que darían su vida por sus animales, y hacen las cosas bien y por culpa de esta gentuza que se quiere aprovechar de las ayudas, ellos quedan en una mala posición. Porque conozco a muchos ganaderos y a muchos pastores que no van en contra del lobo, sino al contrario, lo respetan y lo entienden y están dispuestos a asumir los pocos costes de ataques o de problemas que pueda dar. Así que si ellos pueden, todos los demás también. Y debería de ser denunciable que un ganadero o un pastor no haga su trabajo como debe. Porque los demás sí que lo están haciendo. Y por culpa de esa gente que no hace las cosas bien, pagan justos por pecadores. Así que nada, amigos. No os como mal la, la cabeza. Reflexionar. Decirme qué opináis. Si estáis de acuerdo o no. ¿Qué creéis que va a pasar con el lobo ibérico de aquí a un año? Lo quitarán de, del lespre. Lo volverán a cazar. Hay muchísima presión, como digo, de los políticos. De las... De las comunidades autónomas como la de Asturias, País Vasco, de León, está muy complicada la cosa. Burgos también. Está muy complicada la cosa. Hay intereses muy grandes, hay intereses muy oscuros, muy mafiosos. Hay muchísima presión. Yo no sé qué va a pasar en las siguientes elecciones. Si cambia el gobierno, todo esto se va a acrecentar. Yo la verdad es que estoy acojonado. Estoy bastante preocupado por el futuro de, de nuestro lobo ibérico. No sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. En fin amigos, un saludo y gracias por ver el vídeo.